Buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Romember, bienvenido a vuestro canal. Y vamos a continuar con el capítulo 7 ya, ¿eh? Capítulo 7, ¿eh? Jugadas ensayadas, ¿vale? Bueno, es una cosa que se me suele dar bastante bien, ¿vale? Tanto jugadas ensayadas, tanto corners como... Bueno, pues como... Como tiros libres, etcétera, ¿vale? Bueno, aquí os diría, fijaros lo que estoy haciendo, ¿vale? Se supone que tienes que centrar y rematar, ¿no? Algo así. Bueno, yo saco en corto, le doy un toquecito al botón de centrar y luego voy andando, intento ajustar el balón al palo con dándole con doble círculo, doble disparo, ¿vale? Y LT o L2 pulsado para que se aproxime al palo. Y además lo haga de una forma, pues, con clase, ¿no? O sea, con tacón o algo así, algo similar, ¿vale? Aquí sí que os diría que le diréis un toquecito, pero primero echaréis el joystick un poquito hacia abajo para que hiciera vaselina, ¿vale? Ahí, le echáis un poquito hacia abajo al mando para que golpee desde abajo y no toque... Aunque no tiene por qué tocar, también os digo, pero alguna vez he tocado y me ha dado rabia, ¿vale? Lo digo, el portero, malísimo, la defensa, malísima, lo único, bueno, ahora son tres y hay que andarse un poquito más al loro, ¿vale? Pero podéis hacer un pase raso, ¿vale? Se puede hacer, pero os van a dar 500 puntos solamente, ¿vale? Y si centráis, os van a dar, creo que eran 1000 o 1500, algo así, ¿vale? Entonces, bueno, es un ejercicio muy fácil de hacer, como habéis visto, ¿vale? Bueno, este segundo ejercicio que estáis viendo se trata de centrar. Y entonces, bueno, pues aquí se trata un poquito de cogerle el truquito, pero ya os digo, también, ya os adelanto, que la defensa es bastante mala, ¿vale? No sigue a vuestros delanteros, así que la mayoría de las veces os vais a quedar solos. Intentar rematar de primeras, porque os dan más punto, intentar hacerlo de chilena o de escorpión o de toque mágico, ¿vale? Si os dais cuenta, al recoger el centro nos dan 500 puntos. Si tiramos de primera, además, nos dan puntos adicionales, ¿vale? Ya estáis viendo, 150 puntos adicionales. Y después, si además lo marcáis de chilena o tal, o con clase o lo que sea, y lo ajustéis lo más posible al palo, pues os darán muchos puntos, hasta 1700 alguna vez mandado, ¿vale? Así es que, o por ahí, ¿vale? Así es que, ¿y por qué no más, Que no lo sé. Bueno, pues ya veis, ¿no? 500 por recibir el centro, 150 por darle de primeras. Y bueno, y eso, ¿no? Y con clase, con chilena, escorpión, todo eso, ¿vale? Que ya veis que suma bastantes puntos. Cuando os aparezcan estas barreras, fijaros qué fácil, tío, la esquiváis y ya está. Es que ya digo que la defensa es bastante, bastante malilla, ¿vale? Así es que no... Hay en otras ocasiones en las que siguen al hombre y todo eso y os va a costar un montón. Ya os digo que en este, os adelanto que en este minijuego no. Y conseguimos un resultado impresionante que ya veremos luego a ver, de 19.276 pedazo de puntos. Bueno, esto es penaltis. En penaltis os diría algunos tips, ¿vale? Por ejemplo, cuando vaya al medio, darle un toquecito hacia arriba, pero no os torzáis, ¿vale? Hacia arriba completamente. Cuando vaya muy, muy, muy a la esquina, darle tres toques, en plan, tac, 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 ¿vale? Y para el otro lado, pues lo mismo, tac, 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 le dais tres golpes, mantenéis un poquitín, ¿vale? Tac, 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 ¿vale? Aquí serían dos toquecitos, o toquecito y medio, mejor dicho. No, no, perdón, ahí era uno, aquí son dos, ¿vale? Dos toquecito y medio, mejor, ¿vale? O sea, eso ya le iréis pillando vosotros el truco, pero vamos, es, ya os digo, es darle un par de, al joystick, cuando vayáis a tirar, le dais un par de golpecitos desde esta posición, ¿vale? Hacia el lado izquierdo. Y bueno, pues os conseguimos 19.000 pedazos juntos. Ya habéis visto que, bueno, ese es el consejillo que os doy yo, ¿vale? Que lo hagáis por toquecitos y así no os confundís, por así decirlo, ¿no? Bueno, ahora penaltis, pero sin dianas ni cosas raras. He visto, no sé si es por el tipo de jugador que estoy utilizando yo, que es Bruno Fernández. Yo estoy utilizando en todos los minijuegos el mismo equipo, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, ¿vale? Y lo hago con Portugal porque tampoco tiene buenos jugadores, pero tampoco tiene ahí jugadores que sean la leche, ¿no? Y bueno, pues con Bruno Fernández estamos haciendo todos estos juegos. Fijaros que 949 es lo máximo que me dan. O sea, no me dan 1000, no lo puedo ajustar todo lo que yo quiera, ¿no? No sé si es real. Tiene 90 en penaltis, eso sí sé, porque te aparece al principio del juego, cuando escoges al jugador, pero
no sé si igual teniendo uno que tenga 97 en penaltis los te den más puntos, no lo sé, la verdad. Bueno, el caso es que seguimos y ahora toca faltas. Ojo, cuidado con las faltas, porque el tema de las faltas a muchos se os va a complicar bastante, ¿vale? Yo ya he dicho que a mí es una cosa que se me da bastante bien, y bueno, pues yo tengo bastante práctica con este tipo de faltas, ¿vale? Yo estoy intentando probar el tiro potente en estas faltas, ¿no? Que supone que es con L1, y la verdad es que, salvo la potencia descomunal que le he podido dar en algunos disparos, y sí que va fuerte, aunque con poca colocación, yo no he visto que me funcione. Pero el caso es que en clubes pro parece ser que sí funciona. Yo todavía no he tirado una falta desde que he visto que un compañero mío, ¿vale? Desde aquí un saludito a Sindu, tira así las faltas. Yo no he podido probarlo porque he querido probarlo aquí y no he podido, ¿vale? Aquí lo siento mucho, no os puedo dar demasiado consejo, salvo que para evitar la barrera le deis un toquecito hacia abajo, ¿vale? Para que coja un poquito más de altura el balón. Y luego es que cada jugador es un mundo, os quiero decir. Lo único que os podría decir es que el time finish, intentar ajustarlo, ¿vale? O sea, intentar darle, ya sabéis, ¿no? Ahora cuando tire, va a aparecer en la cabeza del jugador unas barritas que se cierran y ¡tac! Ahí justo le tenéis que volver a dar al botón de disparo. Os diría que os suma también más puntos si pegan el poste. Por supuesto, si metéis gol os dan puntos. Si le dais a la diana os dan más puntos. E incluso si tocáis el poste también os dan más puntos. Pero ya os digo, es una cosa con tantas raíces, ¿no? Porque podéis tirar con vuestro jugador igual es zurdo o diestro, como en mi caso. O tiene 80, el mío tiene 85 en precisión de faltas. El vuestro puede que tenga 90. Puede que tenga, el mío no sé si tiene 80 y poco de 85 de potencia, el vuestro igual tiene 95 de potencia, ¿me entendéis? Entonces a la hora de cargar la barrita, yo os diría que cuando está muy cerca carguéis muy poco, menos una barra o menos, cuando está a media altura, como en esta ocasión, pues carguemos unas dos barras, pero claro, ya os digo que va a depender de la potencia, de la precisión, del efecto incluso que tenga vuestro jugador. Entonces aquí va a ser complicado. Y luego lo bien o lo mal que se os dé tirar estas faltas. Mirad, si os dais cuenta, yo bajo un poquito el puntero, ¿vale? Para que pase por encima de la barrera. Tenéis que tener en cuenta la raya que hay ahí, que es la que nos marca el efecto, ¿vale? Y más o menos calcular. Y bueno, y pues luego, pues oye, intentar meterla y que no la pare el portero. Porque claro, el que la pare el portero es debido a la poca potencia que le habéis dado, ¿vale? Pero poca potencia igual es media barrita más. O sea, un poquitín, un pelín más. ¿Vale? Que le habéis dado un pelín menos, pues ya está. 20.761 pedazo de puntos que luego ya veremos a ver en qué puesto vamos en la clasificación mundial, ¿vale? Porque amigos ya no miro porque ya veis que prácticamente ningún amigo juega a los minijuegos, ni nadie que tenga yo agregado juega, así es que ya vamos directamente a mirar la clasificación mundial. Y bueno, y este último juego que me ha gustado, ha sido muy entretenido porque es muy variado, ¿vale? Tiramos faltas, sacamos corners, lanzamos penaltis también. Centros desde faltas, ¿no? Pero centrando, ¿no? Pues sí, la verdad es que muy variado. No os puedo dar un consejo sobre cómo tirar las faltas, salvo quizás que la barra de potencia más o menos aleatoriamente sería barra y media para las de cerca, dos barras para las que estén un poco lejos y tres barras si están demasiado lejos, ¿vale? Sobre la colocación y demás, es que va a depender mucho del jugador, por eso, que no me quiero enrollar precisamente por eso, porque va a depender del jugador con el que hacéis. Pero si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Que quizás este capítulo es el que más queda en el aire, ¿no? No os puedo dar unos consejos demasiado estrictos, ¿no? Bueno, fijaros, en el primer minijuego, séptimo del mundo con 21.410 puntos. En el segundo, récord del mundo con 19.276 puntos. Récord del mundo, que creo que con este son 4 ya o algo así. Y con este 5, porque tenemos en el mismo capítulo 2 récords del mundo, ¿vale? En este quedamos en el puesto 100, pero con una puntuación muy muy alta, 5.659 puntos.
son 6 minijuegos, llevamos 2 récords del mundo, una séptima posición, en este que quedamos en el de las faltas, que quedamos en la posición número 23 del mundo, y en este último, en el que es un poco todo variado, 26 del mundo, fijaros, ¿eh? O sea, 26, 23, 7, primero y primero, o sea, 5 en 5 de los juegos hemos quedado en el top 100, en el top 100 bastante alto, incluso, bueno, pues como recordamos otra vez, ¿no? Primero aquí, que me gusta recordarlo, y otra vez primero, ¿no? En el segundo y el tercer juego, bueno, chavales, lo dicho, dejad ahí un like, ¿vale? Para apoyar la serie, espero que os haya gustado, que os haya servido, si tenéis alguna duda, vuelvo a repetir, los comentarios, ¿vale? Yo intento ayudaros siempre que pueda, y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo, que toca tiros, ¿vale? Un saludito, aur, aur.